Hola amigos, ¿qué tal? Susy Carbó de nuevo dándoles una cordial bienvenida a este su espacio de charlas trendy, que en el día de hoy se encuentra en estas bellas instalaciones del Hotel El Prado, a quien por cierto agradecemos que nos hayan cedido su locación, para tener con nosotros al gerente nacional de SAICO, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, el doctor César Augusto Ahumada Avendaño. Doctor, bienvenido a charlas trendy. Muchas gracias, Susy, encantado de estar por acá en este prestigioso programa, agradecido contigo por el espacio que nos estás brindando. El doctor va a estar con nosotros hablando precisamente de lo que tiene que ver con autores y compositores en este mes del artista colombiano. Pero es tradicional, doctor, que en nuestro espacio nuestros invitados se presenten. ¿Quién es César Augusto Ahumada Avendaño para nuestros televidentes? Bueno, Susy, yo soy una persona normal como cualquier otra. Terminé mis estudios de bachiller y me fui para Bogotá a continuar mis estudios profesionales. Soy abogado de formación, hice una especialización en derecho laboral, después hice otra especialización en derecho probatorio y finalmente hice una maestría en derecho procesal. Tengo una experiencia, fui su director del SENA, trabajé con el Instituto Nacional del Seguro Social en más de 14 años como asesor, fui asesor en la Secretaría de Salud, Secretaría del Hábitat en Bogotá, en fin, he estado rodando un poco, pero hasta ahora metido en el cuento del derecho de autor. Allá iba a preguntar, metido en el cuento de autores y compositores. En esa hoja de vida, ahí no habla que usted ni autor ni compositor. O sea, que hay alguien que no tiene que ver con el tema defendiendo esos derechos. Usted no compone por ahí a rato, no canta. No, para nada, para nada. Se me dio una oportunidad. Yo estuve vinculado como asesor jurídico en la sociedad y el consejo directivo en un momento que se presentó una situación resolvió encargarme y ahí me he quedado al frente de la gestión del derecho de los autores y compositores colombianos. Vamos a contextualizar un poquito a nuestros televidentes acerca de lo que es SAICO, doctor. ¿A qué se dedica específicamente SAICO? Y después vamos desgranando punto por punto. Claro que sí. Susy, SAICO es una sociedad de gestión colectiva que se encarga de licenciar, recaudar y distribuirle los derechos a todos los socios que la conforman. Ok, en letra medula, licenciar, recaudar y distribuir. O sea, facturar, cobrar y repartir ganancias. Correcto, así es. De los socios. O sea que los autores y sus compositores de alguna manera deben cumplir algunos requisitos para pertenecer a una sociedad como SAICO. Sí, digamos que inicialmente ellos tienen que estar registrados ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Posteriormente hacen una solicitud en cualquiera de las 21 regionales que tenemos a nivel de Colombia o directamente en la dirección societaria en la ciudad de Bogotá. Entonces presentan, e inclusive que este es un trámite que se puede hacer de manera virtual. Diligencia un formulario de solicitud. Este formulario se pasa a la dirección musical. Ellos revisan los guiones melódicos, las partituras, lo revisan, si todo está bien, lo envían a la Secretaría General de la Sociedad y posteriormente la Secretaría General lo presenta ante el Consejo Directivo, que es quien en última aprueba o no el ingreso de quien esté solicitando. Interesante ese punto porque uno pensará que cualquiera puede ser compositor. Ya hablando de requisitos previos, estamos mencionando a personas, por ejemplo, le pregunto, doctor César, que ya deben tener algún número determinado de obras o de temas escritos o grabados, aparte de esa parte que usted menciona de los componentes musicales. Sí, es que tenemos diferentes calidades de socio. El socio para poder ser asociado tiene que tener mínimo 20 canciones. Si no, tenemos otra calidad. Ahí vuelvo y pregunto, ¿20 canciones grabadas o compuestas? Compuestas, y si están grabadas, pues con mucha mejor. Más razón. Okay.
pero si no tiene las 20 puede ingresar a la sociedad como titular administrado. Si tiene una, dos, hasta 19 va a ser titular administrado. Tenemos otra calidad que es los herederos. Cuando un socio que era socio activo fallece, la familia puede entrar a heredar. Entonces, mediante un proceso de sucesión, entra o ingresan lo que haya determinado la ley en ese proceso de sucesión. Ya hablamos de un mínimo, 10 composiciones. ¿Hay un máximo, por ejemplo, alguno que tenga las obras, las máximas obras que tengan? ¿Quién puede? ¿Un número que nos pueda dar que diga, wow, qué cantidad? Pues yo recuerdo, Calixto Ochoa, que tenía más de 1.600 canciones. El maestro desaparecido recientemente, Romualdo Brito, también tenía más de 1.500 canciones, de los que me acuerdo ahorita. Y estamos hablando de una sociedad que tiene en la actualidad, ¿cuántos miembros? Más de 9.000 asociados, más de 9.000. 9.000 personas que se ven beneficiadas de la gestión que hace una sociedad como esta. Y los que estamos desde afuera nos preguntamos, por ejemplo, ¿asisten a todos los artistas, a todos los compositores? ¿Cuáles son los beneficios que le dan, aparte de, bueno, de sus regalías, que es lo normal, pero tienen más beneficios cuando uno ve, por ejemplo, que se entera por nosotros los medios que un artista está pasando trabajo de salud, económico? ¿Esa parte es suplida por ustedes? ¿Cómo es esa parte de esa gestión? Claro, mira, yo te decía, del 100% de lo que se recauda, el 70% se le va en distribución al socio. Y nosotros, adicionalmente a ese 70%, sacamos un 10% que es para beneficios sociales. Tenemos una dirección societaria que se encarga de velar por el bienestar de todos los socios. Y tenemos dentro de programas como subsidio para salud, tenemos un reconocimiento económico que es algo equiparable a una pensión, porque mensualmente se le están consignando ese reconocimiento. Tenemos auxilios por calamidad, auxilio o apoyos económicos. Tenemos un, que no me gusta hablar casi de ello, pero tengo que decirlo, planes exequiales. Cuando el compositor fallece, se le paga el 100% de los gastos que genera el entierro, y se hizo extensivo a dos familiares más. Entonces, son una serie de beneficios que se desconoce y que, aprovechando la oportunidad que me está brindando, es bueno que la gente se entere que no es solamente recaudar y distribuir, sino que hay unos beneficios sociales para los socios. Hablando de esos socios, precisamente, ¿cuántos años tiene usted vinculado con la entidad? No como gerente, sino vinculado con la entidad. 6 años. Hemos visto que el perfil de los compositores, de los autores, ha cambiado en los últimos años, ¿cierto, gerente? Ha venido como un proceso generacional de lo que eran esos compositores de antes a los compositores de ahora. ¿Ustedes lo han percibido dentro de su sociedad? Sí, digamos, esto es cambiante. Entonces, pero la sociedad también ha iniciado unas actividades tendientes a que se enteren qué es lo que realmente hace Saico, cuáles son los beneficios que le brinda a los autores. Ya hemos hecho dos programas a nivel nacional, uno se hizo en Medellín, otro en Cali, aspiramos a hacer el próximo aquí en Barranquilla, que hemos denominado el Music Land. Ese Music Land es buscando precisamente esos nuevos perfiles, esos nuevos compositores, que se enteren qué es lo que hace una sociedad de gestión colectiva que le brinda todos los beneficios a los autores y compositores. Entonces, hemos podido determinar que esas nuevas figuras les llama la atención acercarse a una sociedad como lo es Saico. Bien, aquí vamos a hacer nuestra primera pausa. Volveremos en unos momenticos luego de nuestros compromisos comerciales, no sin antes dejarlos con los resultados de la encuesta de la semana anterior. No se muevan, ya regresamos. Los esperamos en las redes para que más adelante vayan a chequear cómo va la encuesta de la semana, y allí vamos a estar todos, más charlas, más trending.
Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Saico. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Continuamos aquí en Charlas Trendy. Nuestro invitado de hoy, el gerente general de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, más conocida como Saico. Hablando de artistas, hablando de compositores, gerente, vamos a tocar diferentes temas que lo atañen a ustedes como asociación. Hace poco había un tema que entretuvo mucho y tuvo mucho que ver cuando la reactivación económica. ¿Podría decirte que fue un conflicto entre empresarios y la Sociedad de Autores y Compositores o fue un malentendido lo que pasó en esa reactivación en el tema de los recaudos precisamente? Sí, efectivamente, Susi, algunos compositores cuando se mete el tema de pandemia, nosotros sacamos un manual tarifario para los eventos virtuales. Ellos, y a pesar de que estábamos sentados concertando cómo iba a ser el tema tarifario, decidieron salir a medios y irse en contra de la sociedad que todavía no había dejado definido. Y salieron de pronto algunos con unos argumentos que no eran ciertos. Y tuvo que intermediar el Procurador General de la Nación. Nos convocó a una reunión y pudimos sacar adelante el tema. Se hizo un acuerdo con ellos de una rebaja de las tarifas entre un 50 y un 70%. Y entonces, esto es una sola cadena en la que pienso yo que deben beneficiarse todos los actores, no beneficiarse uno y dejar a los otros. Algunos, aquí hay una falta de cultura del pago del derecho de autor. Entonces no quieren reconocer ese derecho y creen que las canciones, como dice el señor vicepresidente de la sociedad, creen que las canciones salen de las hojas de los árboles o debajo de las piedras. Y entonces resulta que el que compone es una persona de carne y hueso que también tiene necesidades. Entonces yo no puedo pensar en reactivarme yo y que los compositores miren a ver cómo hacen. Porque ellos, muchos viven de eso. Hay algunos que tienen su profesión y que se dedican a otras cosas, pero hay otros que se dedican innato única y exclusivamente a sus composiciones. Gerente, vamos a otro tema que también deja mucho que desear. Los gestores individuales. Ustedes recopilan, recaudan el interés común de sus asociados, pero cuando hay algún evento, se presentan ciertas personas o individuos que se llaman gestores individuales y viene nuevamente otra confrontación. ¿Qué está ocurriendo en esta parte? Sí, desafortunadamente, Susi, tengo que decirlo, algunas personas inescrupulosas, amparado en una sentencia, la C-509 del 2004, que dice, si el compositor no está afiliado a una sociedad de gestión colectiva, puede hacer gestión individual, pero no hacer gestión individual ilegal o impropia, que es lo que están haciendo muchos en estos momentos. ¿Por qué ilegal o impropia? Porque se apropian del dinero de los, van y cobran eventos que no representan, que ellos no tienen el control sobre las obras que son interpretadas en ese evento, van y cobran y se embolsillan el dinero. Entonces nos ha tocado un poco duro tener que recurrir a acciones judiciales, a denuncias penales, a quejas disciplinarias contra algunos funcionarios públicos que se prestan para que estos mal llamados gestores individuales cobren ese derecho y se queden con ese dinero. El año antepasado fue sancionado el alcalde municipal de acá de Santo Tomás Atlántico con 6 meses de suspensión precisamente por haber dado una licencia a un mal llamado gestor individual impropio y le pagaron el derecho de los autores y compositores que no le correspondía. Entonces le hago una invitación a todos los
empresarios y productores de eventos que le paguen los derechos a quien realmente representa por el uso de las obras que son interpretadas en esos conciertos o en esos eventos. Doctora Ahumada, a ver si lo desmenuzamos un poquito y lo entendí particularmente, y de paso hablamos con el público para ver si lo entendemos. Es como si yo como comunicadora estuviera, bueno, hago este programa, ¿cierto? Este es mi espacio y puede ser utilizado por el canal. Pero si yo voy a querer usufructuar algo de un comunicador que no es hecho por mí, un trabajo periodístico no hecho por mí, pero lo quiero usufructuar, es algo muy parecido, ¿no? Sí, total, okay. Total. Es que cobran por obras que no representan. Y lo más triste de esto, Susi, debo decírtelo, cuando uno va a ver, hay un gestor individual que por todo el país ha querido venir apropiándose, ya los tenemos más de 200 ¿cómo es? Demandas civiles, pero también denuncias penales. Entonces hay un gestor de esto que nada más tiene dos canciones. Es increíble que con esas dos canciones haya recaudado los eventos que tú menos. Y lo más triste aún, que uno se da cuenta que llegan. Por ejemplo, vi uno en un debate de control que le hicieron a la ministra del Interior hace aproximadamente 2 años, en plena pandemia, y un gestor individual allá sentado en el Congreso de la República. Es muy triste que... Pero todo ello se debe a que la ley todavía no los ha metido en cintura. Esperemos que así como presentan tantos proyectos de ley en el Congreso de la República, presenten uno que realmente controle a estas personas inescrupulosas. Otro tema que tampoco teníamos claro y que lo hablamos nosotros ahora, extra micrófono, gerente, los intérpretes. Una cosa son los autores, que es la entidad a la cual usted representa, SAICO, autores y compositores, y otra son los intérpretes. Hay cantantes, intérpretes de canciones que no tienen ni deben por qué recaudar recursos que vienen de los compositores precisamente. En el caso de los compositores, de los intérpretes, perdón, de los cantantes que no componen, ellos también tienen su asociación, hablábamos, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí en Colombia existen 7 sociedades de gestión colectiva. Y tienden, esa es una de las situaciones que siempre confunden a SAICO con ASINCRO. SAICO es la Sociedad de los Autores y Compositores Colombianos y ASINPRO es una asociación de intérpretes y productores fonográficos. Eso es otra cosa. Es otra sociedad. Y le pregunto entonces, gerente, ¿en qué parte entran las disqueras? Que también ellos cobran unos recursos, tengo entendido. Sí, esas entran con los productores fonográficos que hacen parte de ASINPRO, pero al interior de la sociedad nosotros tenemos... Inclusive que hacen parte dentro del consejo directivo unas editoras que también a veces se encargan de hacer producción. Bueno, y entonces llegamos al punto de los dolientes propios. Dicen que el que tiene lágrimas hondas empieza a llorar temprano. Yo voy a llorar tarde en el segundo bloque y el gerente se ríe. En el caso de nosotros, los medios de comunicación, también nosotros nos quejamos por los cobros que nos hace SAICO. ¿Cómo estamos nosotros entonces allí? Por ejemplo, hablaba yo también antes de iniciar el programa con usted de que nosotros firmamos una autorización dada por nuestros invitados, cualquiera que sean nuestros invitados, para que podamos nosotros hacer uso de su imagen, de lo que estemos aquí charlando. En el caso de los artistas, obviamente un invitado más, un personaje más que pasa por nuestro programa, además de que ya nuestro canal está pagando recursos, y nosotros estamos autorizando, nos están autorizando ellos a través de una carta donde nos dicen, sí, les doy permiso porque aquí usted nos va a cantar algo de lo que usted compone, algo de lo que usted ha hecho. Encima nosotros también debemos cancelar. ¿Cómo es eso? Además que somos los medios, no, que estamos difundiendo. ¿Cómo es eso? A ver. Eso sí, mira, el derecho de autor... Ya se acomodó. El derecho de autor es un derecho que viene en cascada. Yo... Cada vez que vaya a hacer uso de una obra que vaya a ser presentada al público, se tiene que cancelar el tema del derecho de autor. Aquí en Barranquilla sucedía algo muy, muy particular y digamos, los que tienen el transporte público, por ejemplo,
decían que ya la emisora había pagado el derecho de autor, pero lo pagó la emisora. Pero si yo pongo la emisora para transportar y que la gente vaya escuchando música, ya ese es otro uso. Eso es lo que sucede con el tema del derecho de autor. Entonces, mil taxis le pagan a Saico. Claro, pero son tarifas módicas, no es lo que... Igual que los establecimientos abiertos al público que a veces se quejan y son cantidades, el manual tarifario, esto es cobrado por la organización Saico y Asimpro, que se me había pasado por alto mencionarlo, es una ventanilla que creó la sociedad Saico y la sociedad Asimpro para el cobro en establecimientos abiertos al público como bares, discotecas, transporte público, etcétera. Entonces son tarifas mínimas que tienen que ser canceladas para que puedan llegarle a esos autores y compositores. Bien, de esta manera vamos a hacer nuestra segunda pausa. Nos vamos, pero los vamos a dejar con la pregunta de la semana. ¿Sabía usted a qué se dedicaba específicamente la Sociedad de Autores y Compositores Saico aquí en Colombia? Los esperamos en nuestras redes para que nos contesten en Facebook e Instagram. Y aquí volvemos en un momentico con más de nuestro invitado. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Saico. Llegamos a la parte final de Charlas Tren y hay unas preguntitas muy puntuales. Saico, una entidad que me decía tiene más de 5.000 asociados, ¿cierto? 9.000. Perdón, 9.000 asociados. Colombia es un país diverso, nuestra cultura es diversa. Gerente, desde pasillos, bambucos, hasta cumbias, mapalé, todo ese mundo musical está congregado ahí en Saico. Así es, y se me pasó también por alto, Susi, mencionarte que nosotros representamos el 98% de la música que se escucha aquí en el país. Y quiero comentarte además que nosotros tenemos convenio de representación recíproca con 107 sociedades a nivel del mundo. Eso, Ibai, tienen una relación internacional que hace una proyección que hace específicamente ¿qué? Recaudarle a todos los autores y compositores que son escuchados aquí en Colombia o en aquel país donde se escuchen autores y compositores, nos recaudan y nos envían la... El patacón pisado que hicimos aquí lo están difundiendo en Nueva York, en República Dominicana. ¿Ustedes se encargan de velar por ello? Claro, la sociedad se encarga y esa es una de las razones por la que es mejor estar afiliado a una sociedad de gestión colectiva, porque le queda muy complicado a un autor o compositor ir a reclamar sus derechos a otros países. Entonces tenemos ese convenio de representación recíproca con el resto de sociedades que hacen en los diferentes países lo mismo que hacemos nosotros aquí en Colombia. Bueno, y otra preguntita que tenía, además de esos cambios que se han visto en Saico, los hemos visto presentes, que antes tampoco lo hacían, en diferentes celebraciones nacionales. Ahora es normal que ustedes hagan presencia, por supuesto, en el Carnaval de Barranquilla, en las fiestas de Cartagena, en el Carnaval de Blanco. Lo hemos visto como con mucha presencialidad, ¿cierto? Sí, el Consejo Directivo en cabeza de nuestra presidenta, la maestra Rita Fernández, y el señor vicepresidente, el doctor Rafael Manjarres, han querido acercarse a todas estas fiestas nacionales, hacer un acercamiento y que vean, y es un tema de posicionamiento de marca también, que vean cuáles son las bondades de Saico y que reconozcan la gestión que se viene haciendo al interior de la sociedad. Y es así como, tanto en el Carnaval, Festival Vallenato, en fiestas diferentes en todo el país, en Los Llanos, en el Huila, fue nuestra directora de comunicaciones recientemente llevando la bandera
de la sociedad para que vean lo noble que es la gestión. Yo llegué, cuando yo llegué a la sociedad, no pensé que me fuera a enamorar tanto de la gestión que se hace. César Augusto, no podemos irnos sin yo preguntarlo, porque además es encargada esta pregunta. ¿Shakira pertenece a Saico? No, Shakira no pertenece, pero nosotros representamos sus derechos porque ella está afiliada a otra sociedad que tiene el convenio de representación recíproca aquí en Colombia. O sea, en últimas, ¿también recauda ella lo suyo aquí? Le recaudamos acá, sí, señor. Ella está afiliada a otra sociedad, pero nosotros le recaudamos a esa sociedad. César Augusto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Charlas Trending. No, gracias, Susi, por la invitación, muy complacido. Espero volver por acá nuevamente porque me encantó realmente Charlas Trending. Muchísimas gracias. Claro que sí, aquí vamos a estar larguito porque además vamos a seguir con esto del homenaje al artista colombiano. Felicitaciones por toda la gestión. A ustedes, recordarle que el próximo miércoles hay una cita aquí con otro invitado que de seguro tendremos una charla muy trendy. 10 en punto por Telecaribe. Hasta entonces.